Gus, vamos a meternos de lleno en este tema, que ayer lo planteé al aire y que pasó como desapercibido. Me parece que era fundamental que estuviese o no Cristina en el Senado en el momento de la votación. Vamos a ver si está bien, si está mal, si es como dice Walter que debe ser así. Yo creo que no, yo participé de un parlamento y el presidente siempre tenía que presidir. Obviamente que se podía ir, el presidente podía reemplazarlo a alguien, no había problema, pero no era reglamentario, digamos. Con lo cual, yo creo que Cristina no haya estado como presidenta en el medio de la votación, creo que es, bueno, es una señal bastante fuerte para dentro del gobierno. Bueno, vamos a hablar con una suerte de Watch and Kane ahora, porque tiene que ir. Es el tipo que más ha buscado la unidad y la paz dentro del frente. Tengo que decirlo así públicamente. Es el tipo que trata de. Debe ser uno de los pocos dentro del frente de todos que ha entendido cómo es esto. O sea, digamos, es uno de los pocos políticos dentro del Frente de Todos que sabe que hay que tener paciencia, tolerancia y hay que unir. Que no es el momento de desunir porque hay un gobierno que se puede debilitar y mucho. Es el tipo que está tratando de alguna y otra manera de tejer, viste, que todos los retazos no se vuelen con el viento, sino que básicamente empiecen a funcionar en conjunto. Eduardo Valdés está en línea. ¿Cómo anda, Eduardo? Un gusto, Tomás. Igualmente, te escucho preocupado. No, debo ser preocupado, estoy claro. Pero quiero decirte que para mí también, para ponerle un poquito de humor a esto, en la semana previa a un clásico de Talleres con River, tuvimos un diálogo telefónico y le fue muy bien a River. Y estoy repitiendo esto para que el fin de semana pase lo mismo en el River Boca. Bueno, veremos qué pasa, Valdés. Hay que ver qué pasa hoy con el presidente y lo que va a anunciar primero, ¿no? Está complicado eso. No, ¿por qué está complicado? Espero que, a ver, es lo que corresponde hacer, es luchar por lo que más duele, que es que la mesa de los argentinos pueda haber comida para todos. Bueno, pero en eso coincidimos todos, hasta Macri va a coincidir con eso, ¿eh? Te va a decir, sí, nos tenemos que luchar contra. De hecho, lo decía, hay que luchar contra la inflación, la especulación, lo dijo hasta el final de su mandato, Eduardo. El tema es cómo. Pobreza cero, dijo. Sí, claro. Como dijo, pobreza cero. Bueno. Sí. Bueno, pero nosotros queremos hacerla y implementarla. Y ejecutarla, no hay alternativa. Para a mí es un dolor ácido en el estómago cuando veo un índice de inflación 4,7. Así que bueno, en base a lo que nosotros representamos de este tema, no puede repetirse, no tengo ninguna duda. Pero ¿cómo haces, Eduardo? Eso está clarísimo. Antes de ayer, por encima de todas las burbujas, de los ajustes que vendrían por un acuerdo de lo que se votó en el día de ayer, el salario mínimo fue elevado a 45%, o sea, ningún ajuste, el mismo salario que los metalúrgicos habían conseguido en el convenio colectivo y que los maestros. Así que... Pero nunca te olvides de que es de 33 a 47, Eduardo, ¿no? Pero no importa, digamos, está perfecto porque hay que aumentarlo y había que hacerlo y la verdad que es un gran gesto y me parece que es una gran medida. Ahora, ¿qué te imaginas hoy? ¿Qué crees que el presidente dijo va a haber una guerra contra la inflación? Es fuerte, ¿no? El concepto guerra contra la inflación. ¿Quién crees que es el enemigo y qué crees que va a decir el presidente? El enemigo son los formadores de precios, sí. No tengo duda. Y yo creo que va sobre ese lado, que va a ir a pelear desde ese lado. Esto no es nuevo, le pasó a Perón en el 71. No, claro que no es nuevo, claro que no se lo hacen a Alberto Fernández, se lo hacen al pueblo argentino. Entonces, y bueno, por eso digo, lo que tiene que estar fuerte es el poder político para poder llevar a cabo. Y está fuerte, Eduardo. Bueno, creo que es un gran motivo para fortalecerlo. Ayer no estuvo Cristina en la votación, che. Yo lo que digo es, el poder político debería ser, a mí me empezaría a gustar transitar
la unidad del Frente de Todos, pero también la alianza política que plasmó los votos del día de ayer y que plasmó los votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados la semana pasada. Yo creo que también eso, por encima de las burbujas que pasan, es un país a transitar. Debo decir que uno de los momentos más difíciles que vive nuestro país, uno de los temas más complejos, no está mal la cantidad de votos y de dónde vinieron los votos. ¿Por qué no transitar de vuelta por esa senda de país? Al menos a mí me gusta más ese camino que la confrontación permanente. Eduardo, ¿nos aguantás 3 minutitos en las noticias? ¿Nos aguantás 3 minutos? Quédate en línea, por favor, así seguimos hablando del tema. ¿Cómo no? Dale, gracias, hijo. Bueno, 8:34, ¿seguís ahí, Eduardo? Sí, acá, sí. Bueno, salimos con Eduardo Valdés hablando, ponen un poquito más de onda, Eduardo, si podemos, así, porque tú estás el día medio lluvioso, son las 8:30, se nos va a dormir la gente del otro lado. No estuvo Cristina en la votación final en el Senado. Yo acá veo algunas fotos. Un poco fácil vos también, hacémela un poco fácil. Yo te la hago, y más fácil de la que te la estoy haciendo, Eduardo. Te estoy tirando centro por todos lados. Pero, mira, acá veo dos fotos en Diario Perfil, por ejemplo, a vos que te gusta Fontevecchia. Dice, el Senado aprobó sin Cristina Kirchner el acuerdo de gobierno con el Fondo Monetario, y aparece Mazán riéndose en la foto como si hubiera sido un logro. Y después, increíblemente, Guzmán aparentemente ha tuiteado según Perfil y dice que nunca se celebró un acuerdo con el Fondo con tanto respaldo. Ay, ¿Te parecen buenas esas? ¿Te parecen oportunas esas frases? Sí, me parecen oportunas. Y sí, porque realmente, no, mira, Tomás, con el diario del día siguiente estamos todos, pero yo estuve en la sesión de diputados y 24 horas antes nunca imaginamos que la oposición iba a acompañar este proyecto. En un momento dado estaban los votos del Frente de Todos y toda la información era cómo íbamos a llegar para votar, siendo que Macri, esto pasó hace una semana, lo que pasa es que acá se devora toda la información, que Macri el domingo, sesionábamos el martes, el domingo había abandonado el Zoom de la oposición porque se oponía terminantemente a hacer un acuerdo con el Frente de Todos para aprobar este proyecto. Eso fue este domingo, no, el domingo pasado. Sí. Entonces, ¿vos crees realmente que la oposición no le iba a votar el acuerdo? ¿En serio me decís eso? Espera, no, vos no me cortes, yo te quiero explicar. Dale. Está igual que Gubar ahora. Me cagan a pedo todo porque los corta, perdón. Pero, perdóname, acepte la autocrítica. Sí, claro, sí, son tiene... miles, hombre, son miles. Sí, tienen razón. Dale. Haber encontrado las mayorías superiores a los números, también es un camino a transitar. Yo, por supuesto, soy de los que va a trabajar que el Frente de Todos suelde y volvamos a la idea originaria, que la unidad estaba en nuestra fortaleza. Pero también no voy a desestimar la ampliar los consensos para resolver las leyes que el país necesita. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, es mucho más fuerte si trabajamos con el acuerdo político de quienes ayer votaron para luchar contra la inflación y el aumento de los alimentos, que si solo vamos nosotros solos. Así que me parece que para todos los sentidos, y creo que en ese aspecto el ministro Guzmán está celebrando porque él sabe que estuvo en la Cámara de Diputados en la soledad y estuvo en pero eso no se celebra, Eduardo. Eduardo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con eso me parece que la política para celebrar. Creo que lo que está diciendo, pero él no está hablando de celebrar. ¿Y para qué tuiteas? Lo pones en las redes sociales, Eduardo, digamos, a celebrarlo en todo caso en tu casa, con tu familia, con un grupo de políticos, si querés, digo, pero me parece que coincido con lo que dice Tomás, Walter Gubar te habla, pero sí. Coincide con que no, digamos, pensando en toda la gente que ayer estaba en la calle o en el acampe y con la situación social, no hay mucho para celebrar, digamos. Yo creo que lo que él debe haber dicho es el número que se aprobó el acuerdo. Muchachos, la verdad, no soy de los que se va a poner a seguir tirándole a Guzmán. A mí me parece que este es el acuerdo que se encontró
A nadie le gusta en la Argentina tener que resolver ese tema. Que se note. Era un tema que en la campaña electoral, el más delicado que teníamos, el Frente de Todos decidió que sabíamos que era un tema que teníamos que resolver. Me acuerdo en agosto del año pasado, todavía no se había llevado ningún pago, no se había ejecutado ningún pago, creo que el primer pago fue en septiembre. Uh-huh. En un acto la vicepresidenta planteó el tema de que los 4.800 millones de dólares de los derechos especiales de giro debían ser usados para pagar al Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí creo que en septiembre se hizo un pago de 1.100, sí. En noviembre se hizo un pago de 700 y en enero creo que se hizo un pago de 800 y pico. Todavía queda plata de esos 4.800 millones de dólares de derechos especiales de giro. Eduardo, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. ¿Cómo andas? Nada te ha gustado más que usar esos 4.800 millones de dólares para reactivar nuestra economía, para saldar la deuda con la pobreza. A eso iba, Eduardo. Vos sos un gran observador de la... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo andás? Mirá, con 50, más del 50% de inflación de piso, 50%, 60% este año, con una situación de una pobreza que va a estar al borde del 40%, y con una situación también muy complicada en tema de empleo, ¿no? Que estamos cerca del 10% de desempleo. ¿Qué chance hay que dar de que el gobierno reelija o que el peronismo siga en el poder en 2023? Yo creo que existen las chances, pero yo no hice eso para... Este era un tema que teníamos que resolver. No, te lo pregunté. Olvídate lo del fondo. Olvídate lo del Fondo Monetario, olvídate todo eso. Eso ya está, lo explicaste muy bien y cada uno sacará su conclusión. Lo que yo te pregunto es, realmente, ¿sí, a qué chances tiene el gobierno de Alberto, de reelegir o el peronismo ganar las elecciones en ese cuadro de situación que recién te planteé? Mirá, creo que hoy existen mucho más chances que las que existían hace un año. Nosotros, este es un gobierno que a los dos meses le tocó meterse en una pandemia. Después viene el tema este de que hay que resolver el acuerdo con el fondo. En el medio hay una guerra en el mundo que cambia todas las condiciones. Bueno, hemos transitado todo eso y hemos tratado de resolver de ahora en más. Si no se empeora la situación internacional, depende de nosotros, de los que gobernamos. Sí. Está bien, Eduardo, pero ponle que se empeora. Vamos a poner un ejemplo. Si se empeora, quiero decir, sigue la... Sí, te escucho. Ponele que se mejora. Si me la va a hacer cada vez más difícil. Claro. Tenés razón, Eduardo. Aclarale a Méndez, sí. Porque teníamos un debate antes que vos llegaras al aire sobre la presencia o ausencia de Cristina durante toda la sesión. Yo había escuchado, antes de la sesión se había aclarado que Cristina, por una cuestión de procedimiento, podía retirarse para que los diarios no titularan justamente el tema de que sin la presencia de Cristina, sin embargo los diarios titulan hoy sin la presencia de Cristina. Aclárale a Méndez cómo es la cosa. No tengo nada que aclarar, lo que no sé cómo responder. Claro. No, o sea, digamos, Cristina debió haber estado ahí. Yo quiero decirte una cosa, porque ustedes me interrumpieron en lo que yo venía queriendo decir, que yo le voy a decir, frente a todas las circunstancias, quiero terminar de completar la pregunta anterior, yo no me voy a rendir. Tengo obligación de involucrarme y resolver los problemas que ustedes plantean. Ahí está, esa es la frase. Tiene la eso es lo que yo no veo en todos los políticos del Frente de Todos. No sienten la obligación de hacerse cargo de este momento histórico en la Argentina, que lo acaba de escribir a la perfección. Estamos mal, venimos de la pandemia, estamos en una guerra, la situación internacional se va a empeorar, querramos o no querramos, porque la cuestión sigue, y aún si hoy acaba, lo mismo van a quedar los resquicios de toda esta situación internacional, que es muy complicada. Entonces, digo, dependemos de lo que haga hoy el presidente para ver cómo sigue este gobierno. Y para eso, lamentablemente, hay que hacerse cargo. Se llegó en alianza y esa alianza tiene que ser hasta el final. Es así.
quieran o no quieran, porque si no, lo debilitan aún más al presidente y la cosa se va a poner muy áspera. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Hijo Tomás, te pido, alianza no, un frente de todos. Abrazo. Abrazo, abrazo grande. Bueno, sí, ahí está, es cierto. No tiene explicación lo de Cristina. En realidad sí tiene explicación lo de Cristina. Si yo hubiera sido Cristina Fernández, yo hubiera hecho lo mismo. Llegando a esta situación. Pero yo no hubiera hecho lo mismo en un comienzo. Yo hubiera preguntado a dónde vamos. ¿No tendrá que ver la encuesta que te conté? Sí, tiene que ver con eso. Obviamente que tiene que ver con eso. Mira, yo acá veo los títulos. Por ejemplo, un título de que lo da Sagasti y Di Tullio, dos mujeres que están con Cristina. Cristina Pura. Del riñón, claro. Dijeron, el pueblo sufrirá las consecuencias de este acuerdo. El pueblo sufrirá las consecuencias de este acuerdo. Uh-huh. ¿Sabés qué evitó Cristina con eso? Evitó que en los videos que se vayan a editar el año que viene, para las publicidades, para las propagandas, salga ella aprobando ese acuerdo como presidenta del Senado, liderando una sesión en donde hoy algunos festejan, increíblemente, festejalo con tu familia, lo dijiste muy bien, pero no lo festejes en público porque hace mierda al pueblo. Qué fea situación que nos agarra, ¿eh? Qué fea situación que estamos viviendo, política y social. La verdad que es muy difícil desentenderse de esa realidad y tratar de comunicar un poco de optimismo, porque de la radio también un poco es que hay que buscar un poco el optimismo, porque, bueno, así sea una radio de información, uno trata de entretener. Me va a costar mucho esta mañana, te lo digo con total sinceridad, entretenerte. Porque, bueno, todo lo que viene pasando a nivel político, la verdad que no tenemos nada para festejar. Ni de un lado ni del otro, creo que no va a haber muchas soluciones. Estoy convencido que no va a haber soluciones porque hay intereses muy fuertes en nuestro país y esos intereses están chocando por lo general ese choque termina siempre ganando un mismo sector, el sector que nos llevó hasta este lugar. Quiero hacer una breve metáfora para ponernos en tiempo y forma. Veo muchos comunicadores sociales que estaban, digamos, que eran muy afectos al partido político gobernante, no al proyecto en sí, no a la forma de pensar, no a la ideología, sino directamente al partido, que es como que se están tratando de buscar críticamente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que, a ver, uno puede tener simpatía y empatía con algunos dirigentes políticos, pero también tiene que reconocer que esos dirigentes políticos muchas veces se equivocan de profesión. Porque la política no es como el fútbol, o la política no es como el periodismo, o la política no es como cualquier otra profesión. ¿A qué me refiero? Si uno decide determinada medida, esa medida por lo general está sustentada por voluntad, por ideología, por lo que sea, pero está sustentada en base a un pensamiento que uno pueda llegar a tener respecto, en este caso, a un país. Cuando Cristina Fernández de Kirchner lo unge a Alberto Fernández como candidato del Frente de Todos, y después, gracias a esa alianza y a un peronismo que jugó, no bastante fuerte, pero que jugó, digamos, podemos decir, en contra de Macri, algunos peronistas, bueno, llegan al poder. Esto es como parir un hijo, muchachos. O sea, tenés un padre y una madre. Tenés las mismas responsabilidades, porque vos me decís, no, pero estás exagerando, no es como parir un hijo. Y contásela a la gente que depende sí o sí de morfar o no morfar, porque hace un gobierno inclusivo o no inclusivo. Ayer hablaba con un altísimo funcionario nacional anoche, me dijo que habían estado en una villa acá de ciudad y que le habían ido a preguntar a la gente cómo estaba viviendo. Y se me sorprendí, realmente me sorprendí, quedé choqueado, no podía creer. ¿Sabés que vive la gente con 16 mil pesos? 2 años y medio después preguntaron cómo vive la gente con 16 lucas, que no sabían que vivía con 16 lucas la gente, ¿eh? Atención, hay funcionarios altísimos del gobierno nacional que no saben que hay gente que vive con 16 lucas en el país. O sea, ni siquiera repasan las cifras, las estadísticas que tienen, digamos, en la UCA o el propio INDEC, que más o menos podría ir elucubrando por dónde va la cosa. Entonces, ¿a qué me refiero? El tener un hijo. Si uno decide tener un hijo, no puede abandonar ese proyecto. Si es madre o es padre. O sea, si tanto la madre como el padre
no puede abandonar el proyecto de su hijo. Che, está bien, tuve un hijo. Bueno, ya está, me chupa un huevo. Seguilo vos al proyecto. El padre le dice eso a la madre y la madre tiene que seguir con el... O viceversa. O la madre le dice al padre, che, dale, seguí vos con el proyecto. Total, ya está, ya lo tuvimos. No es tan simple, ¿eh? No es tan simple decir, che, no, yo no coincido con esto, me voy. Y cierro las puertas y hago videos en contra del otro. Todo bien, yo coincido con esa posición del Fondo Monetario, pero preguntásela antes. Che, ¿vamos a tener un hijo? ¿Tenemos las condiciones para tener un hijo? Ah, no, porque yo quiero tener una casa. Ah, si vos querés tener una casa antes del chico y yo no te la puedo dar o no la podemos dar en común, con lo cual estamos hasta la bola. Ah, no, bueno, pero podemos alquilar. Ah, perfecto. Sí, después hay que pagar la escuela. ¿Tenemos el sueldo para pagar la escuela del chico? ¿Tenés ganas? ¿Tenés voluntad de tenerlo? ¿Y qué vamos a hacer con el pibe cuando nos dos vayamos a laburar? Y está mi vieja, está mi suegra, o está mi hermana, o bueno, de última ir a la guardería, pero sabés, proyectás, delineás, trazás un futuro. En este caso particular, muchachos, no trazaron un futuro ni siquiera de 2 años. Entonces, cuando vos a mí me decís, no, porque Cristina es brillante, una dirigente política es brillante, y muchachos, acá no, acá claramente no. O eligió como el orto, o no habló con Alberto con todo lo que tenía que hablar. No sé cómo habrá sido esa charla fundacional, pero si no estuvo el tema del Fondo Monetario Internacional, son dos nabos como políticos, nabos, sinceramente. Si Cristina le preguntaba, ¿qué vas a hacer con el fondo? Y Alberto le decía, lo voy a pagar, capaz que ese era el momento de rajar. O, ¿a quién vas a poner en Cancillería? Porque es muy fácil después atacarlo a Cafiero, poniéndolo videito ahora, que también vienen de esos sectores. Ahora hay internas y contrainternas. Es una cosa increíble porque uno espera que la derecha esté de un lado, claramente, pero uno no esperaba que el propio partido gobernante tuviese esta fisura. De hecho, ni Macri la tuvo la fisura. Macri manejaba el poder en serio, ¿eh? A ver si alguien le fisuraba su llamale partido político, su lo que puta sea, todo ese rejunte que hizo Macri. Hizo un verdadero rejunte Macri. Pero el primero que se quiso hacer el pícaro, Aranguren, patadón en el orto, afuera. Sacó varios Macri, se limpió varios. Es más, se limpió varios jueces, Macri. Los que no le gustaban lo limpiaba. Entonces dice, no, porque es un nabo políticamente. ¿Te parece? ¿Te parece que fue un nabo? ¿No hizo todo lo que quiso Macri para vos? ¿En serio vos creés que Macri no hizo lo que quiso? Después que no lo hayan reelegido, es otra cosa. Pero que hizo toda la que tenía que hacer, las hizo, ¿eh? Entonces, volviendo al frente de todos, hay una situación del gobierno con mucha fragilidad. Ayer le reconocí al propio presidente, a un colaborador suyo, le decía, no sé si vamos a poder hablar de retenciones el viernes, hoy, por esta guerra contra la inflación. No sé si vamos a poder hablar de retenciones, ¿eh? No sé si estamos en condiciones. Y el otro le preguntaba, ¿y por qué? Porque ni yo ni Guzmán tenemos espalda política. A ver, vamos a suponer que esto es cierto. Yo no tengo la certeza. Me la contó otro funcionario, ¿no? Me la contó otro funcionario. A ver, no tengo la certeza absoluta de que haya sido esta charla así como hacen todos los periodistas y dicen, no, porque esto es lo que le dijo. Esto me lo contó un funcionario de algo que ocurrió respecto a lo que hoy va a pasar. Pero le dijo, no tenemos espalda política aparentemente. Si hoy no tocan las retenciones, claramente va a ir por ese lado. No hay espalda política. ¿Y él qué le dijo el presidente? Vamos a ver si es cierto. Si hoy lo dice en estos términos o no. Dice, el campo cuando compra todos los insumos, de fertilizantes, de insecticidas, herbicidas, etcétera, los compra en dólares, los compra hoy en dólares. Y entonces si yo le pongo retenciones, no van a tener la rentabilidad esperada respecto a la inversión que hicieron. Esto es lo que supuestamente le dijo el presidente. Lo que más me preocupó es esto de la espalda política. Ayer hubo varias cosas dentro del propio gobierno, la carta por ejemplo de Darío Martínez, en donde le decía a Guzmán que si no tenía la guita para comprar el gas, no iba a haber gas en Argentina. O sea, extorsiones dentro del propio partido, y no se están dando cuenta que en serio, no sé cómo termina así esto, ¿eh? No sé cómo la terminan. Vos, digamos, los medios de comunicación, los que están del lado de Macri, de la derecha, etcétera, están acelerando fuerte. Ayer hice una lectura en un momento de... Eran las 8 y 13 de la noche. Había 12 puntos en juego. 12 puntos en juego en los canales de noticias. ¿Sabes cuánto se llevaba en ese momento La Nación? 5 puntos.
con total irracionalidad, sin ningún tipo de producción, solamente puteando, sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de nada. TN estaba segundo, se llevaba 2-2. O sea que entre el canal que representa Macri y el canal que representa Larreta, más o menos esa es la figura, se estaban llevando 7 de cada 10 personas que tenían ganas de ver televisión en ese momento para informarse. Ese proceso se dio durante el macrismo, pero se dio a la inversa, se daba con C5N, era una cuestión de agenda. C5N en ese momento estaba por debajo del 1.7. ¿Se entiende cuál es el discurso, cómo está cayendo? Las radios de que representan hoy, o que estaban más cerca, o eran más afines al kirchnerismo, arrancan del número 4. Eso quiere decir mucho. ¿Qué quiere decir? Que el consumo social, que el consumo es en contra del gobierno, directamente, y que aquellos que tenían expectativas en el gobierno, las han abandonado. Se han ido de ahí, no están más. Puede ser que eso mismo inclusive hayan emigrado hacia el macrismo, hacia la derecha. ¿Se entiende? Porque si vos fueras antisistema, dejás de ver televisión. No ves un canal de televisión. Aparte porque vos sabés que en ese canal se representa a Macri y se lo defiende a Macri. Si todo esto fuera antisistema, si todo fuera de Milei, no estaría viendo La Nación, no estaría viendo TN. Estaría fuera del sistema, no te interesa la política. El problema es que la gente todavía sigue interesada en su propia realidad y ya no comulga con el gobierno. No les han dejado nada al gobierno, los han vaciado el gobierno. Y estas cosas no las puede interpretar la propia política, no lo puede interpretar el propio gobierno. Señores, hoy vamos a esperar el mensaje de Alberto Fernández y veremos por qué puede ser neurálgico para lo que quede su mandato. Tanto para bien, tanto para mal. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, te estaba escuchando, sí, hoy va a ser neurálgico porque va a decidir la suerte de Alberto Fernández por los próximos 2 años. No es así. Perdón, el próximo año, no 2 años. Lo que queda este año y el próximo año. Mirá, los anuncios que me están diciendo a mí, que me estaban contando, me lo contaban ayer, van a ser, como yo te dije, un poquito de todo, un popurrí, pero todos con bastante, entre comillas, tibieza. Claro. No van a ser anuncios, como yo también te lo contaba, esto no van a ser anuncios que van a ser como hizo, porque mirá, hay algo que acá hay que recordar con claridad. En la historia argentina hubo pocos momentos de 60% de inflación. Bajo gobiernos peronistas, muy pocos. Uno, no me quiero poner histórico, pero lo quiero recordar a la gente qué pasó, porque si no, siempre damos vuelta en círculo, nos mordemos la cola como perro loco. Sí. Entonces, en la Argentina hubo un momento histórico que fue el año 72, 73, en donde la Argentina tuvo 60% de inflación y la bajó 17%. Uh-huh. Tuvo 60 y la bajó 17. ¿Cómo la bajó? Bueno, en ese momento había un ministro, José Ferrer Alvar, que lo que hizo fue el famoso plan que llamó mercado internismo. Básicamente era controlar los precios. ¿Cómo se controló los precios? Con un pacto social. Se reunieron en ese momento la Confederación General Económica, uh-huh, que era las pymes, la UIA, los grandes empresarios, y la CGT. Uh-huh. Firmaron un pacto y eso hizo que la inflación bajara del 60 al 17. Después volvió a subir por muchas razones que tienen que ver con la política más que con la economía. Ahora bien, hubo un pacto y ese pacto tenía un paraguas, que era el liderazgo, uh-huh, de Juan Perón. Claro. ¿Cuál es el gran problema que vos tenés en la Argentina? ¿Se cumplen los pactos? No. El gran problema que vos tenés en la Argentina en este momento es que, lamentablemente, acuerdan una cosa con el presidente, se van de la reunión y van y remarcan. Y eso tiene que ver con el liderazgo. Porque no hay autoridad, porque evidentemente eso está jugando fuerte el poder. Exactamente. Bueno, esa es la situación a la que nos enfrentamos hoy. Y el gran problema que veo que estamos teniendo en la Argentina es que yo no veo un proceso fuerte de representación. Hay un problema de representación. Porque vos bien lo decías. Es claro que Alberto Fernández ya no representa a todo el peronismo, es claro. Nunca lo hizo por completo. No, nunca. Pero ahora menos que antes. Pero tampoco Mauricio Macri representa a la oposición. ¿Vos decís que no? No. ¿Vos estás seguro? Pero te digo por qué, con qué claridad. Bueno, mira, el otro día vi una encuesta que me la dieron de ojito, porque no me la hicieron pasar por te dejaron ver nomás, sí, dale. Me dejaron ver. Sí. Con Urbano Bonaerense. Imagen negativa de Alberto Fernández, 25%. Imagen negativa de Mauricio Macri, 25%. Están igualados en la imagen negativa, sí, porque es muy reciente qué mal la pasó la gente. Qué mal la pasó de 2015 a 2019. Sí. Y también es muy reciente qué mal la imagen pasó. ¿Negativa solamente el 25 cada uno? No, 25 positiva. Ah, positiva, claro. Claro, dije mierda. Perdóneme, no. 25 perdóneme. Positiva es nada, ¿eh? Por eso estoy diciendo. Están en la muerte. En la muerte total. Mirá, Cristina Fernández de Kirchner mantenía aproximadamente su caudal. La medición era 2, el margen de error era 2,5 y daba 36.
36 puntos de imagen positiva, Cristina, acá en... Me sorprendió. A mí bueno, también. Son los mismos datos que nos dio acá al aire Raúl Timerman. Recuerdan 40 para cada uno de ellos, pero agregaba también 40 para Milei. Bueno, Milei en el conurbano bonaerense no mide así. No mide así, no penetra tanto, penetra mucho en el segmento, digamos, que va entre los 18 y los 24 años, pero no mide, no, tiene una imagen muy buena ahí, entre 18 y 24 llega casi a tener 40 y pico de imagen positiva, pero después cae estrepitosamente en los demás. Entonces, Cristina, lo que está cuidando es eso, digamos. Máximo Kirchner, me sorprendió Máximo Kirchner, y me sorprendió Axel Kicillof. ¿Y cómo le da? Porque yo pensé que iba a ser mucho peor. No, tiene una imagen negativa del 57, 60, que es un montón. ¿Negativa o positiva? Negativa 57, 60. Sí, ¿cómo está hablando en serio un gobernante con el 57? No, es un tipo... un tipo que está gobernando con el 60% de imagen. No tenía eso, ¿eh? Kicillof tenía 50-50. Bueno, pero Máximo Kirchner, que es un tipo muy reactivo, que cualquier tipo de politólogo no piensa que nunca va a pasar el 50% por su apellido, por su historia e incluso por sus últimas reacciones. No te alcanza de todas maneras con eso, ¿eh? No, lo que quiero decir es que... Porque vos me decís, están igualados en el conurbano, claro, pero en el interior es salivoso, dirá. Pero vos estás pensando electoralmente. Proyección nacional, electoral, claro, sí. Vos estás pensando, a ver, claramente lo que yo digo es, el lugar más pobre de la Argentina, yo pensé que el impacto... Sí. De que la visión de Cristina, que el pueblo iba a castigar mucho más fuerte a Cristina Fernández de Kirchner. Y no pasa. El que está castigando a Alberto Fernández y el que está. Y es más. Está bien, pero eso en cuanto le llega, digamos. Si se sigue profundizando el tema, si hoy Alberto Fernández tira lo que vos dijiste, una cuestión muy moderada, la verdad es que va a ser complicado. Pero es que sabes lo que pasa, también es importante. Vos hablabas de los medios también, los cuales trabajamos nosotros y conocés muy bien. Sí. Hay una sobrerepresentación del AMBA en los medios. Creemos que todo es el AMBA. Es cierto. Cuando vos vas al interior del país, la gente está hablando de otra cosa, no le importa más esto. No, te creas. No, bueno, pará, vos sos una provincia, pero justo vos estás en una provincia. Pero ¿a qué te referís? No, ¿otra cosa? ¿A la inflación? Claro. No. Vos sos una provincia muy politizada, pero yo conozco bien el NOA y bastante bien la Patagonia. En el NOA y la Patagonia, el problema más grave de la gente es el laburo. Es, a ver, digámoslo con claridad. Es inflación y laburo. Pero en el conurbano bonaerense eso cambia, porque es inflación y seguridad. Es distinto situación. Eso puede ser. En la Argentina es muy distinto. Son dos países. Pero está muy atado lo mismo, de todas maneras. Todo está atado. ¿Cómo anda, Walter? ¿Qué decís?